Hola, hoy les voy a enseñar a optimizar Fortnite para esta temporada 4 capítulo 3 en PC. Y bien, primero vamos a empezar con unos comandos que les voy a dejar en la descripción. Esto desactiva el streaming de texturas, usa los procesadores disponibles, cual significa que vamos a darle un poquito más de recursos a Fortnite. Ahora en la descripción les estaré dejando un Game User Settings que ustedes pueden ir y arrastrar, está actualizado a esta temporada. Y bien, ustedes van a copiarlo. Ahora vamos a ir a Windows más R. Y aquí vamos a pegar nuestro Game User Settings. Tiene distintas modificaciones en los gráficos del juego para optimizarlos al máximo. Ahora, para unas ciertas configuraciones adicionales, vamos a ir a Inicio, Configuración. Vamos a ir a Juegos. Vamos a desactivar esto de la Xbox Game Bar. Ahora vamos a ir a Sistema. Vamos a ir aquí abajo a almacenamiento y vamos a desactivar esta opción. Bueno, aquí dice exactamente qué hace, pero básicamente lo que hace es liberar espacio en segundo plano y esto puede quitarte recursos. Incluso puede que se esté ejecutando cuando Fortnite está corriendo. Así que recomiendo desactivarlo. Y ya de paso que estamos aquí, que ustedes manualmente hagan esto. Vamos a ir a archivos temporales y vamos a seleccionar esto. Vamos a seleccionar esto que borra cosas que ya no sirven de Windows Update. Básicamente cosas que no sirven. Y lo que pueden dejar son las descargas. Eso sí, no lo eliminen porque puede que ustedes sí lo necesiten. Y quitan los archivos. Esto tarda un poquito, pero sirve bastante. Si ustedes tienen un SSD o unidad de estado sólido, que es muchísimo más rápido, tengan algo de espacio disponible. Yo ya no tengo casi, tengo muy poquito, pero eso le dará más espacio a su unidad de estado sólido y ya no se va a saturar tanto. Y una vez que hemos hecho todo esto, vamos a ir a nuestro escritorio. Y aquí en esta esquina vamos a darle clic y vamos a poner esta opción de solo alarmas. ¿Esto qué significa? Que nos va a quitar todas las notificaciones que nos salgan de Windows y bueno, más recursos para nosotros. Y bien chicos, ya que estamos aquí, vamos a ir acá y vamos a cambiar un par de cositas. La distancia de visión es algo que no funciona muy bien, así que yo la dejo casi siempre en lejos o en épica. Pero si a ustedes les va muy muy mal, déjenlo en media. Aquí hay algo que unos odian, otros aman. El modo de renderización. Esto es de que vayan ustedes probando, como siempre, porque todo cambia y algunos dicen que DirectX 12, que es el que a mí en lo personal me va mejor, es el peor. Entonces prueben ustedes, yo lo voy a dejar en DirectX 12. Nos va a pedir que reiniciemos, así que lo vamos a hacer. La resolución 3D, eso sí, déjenlo en 100%. Aplicamos. Ahora bien, los settings que les recomiendo es que todo esto lo dejen en no. La latencia baja.